Hola, ¿cómo les va? Les dije la semana pasada que hoy íbamos a tener un gran asunto jurídico. Y se trata específicamente del análisis de la ley de teletrabajo, que fue sancionada hace pocos días y promulgada a los 10 días de su sanción en el Congreso de la Nación. Para ello hemos convocado a una persona que es un amigo nuestro, ya ha participado en nuestro programa, que es el doctor Miguel Ángel Osso, presidente del Tribunal del Trabajo número 1 de Lanús, que va a abordar específicamente la temática de toda la normativa que se ha sancionado. Y él les dirá también cuándo la misma va a entrar en vigencia. Los dejo pues con el doctor Oso. Gracias, hasta luego. Hola, bueno, vamos a dejar de lado las presentaciones, ya nos conocemos del anterior encuentro, así que vamos a ir al grano. La idea de este encuentro es hablar de la ley de teletrabajo número 27.555, que fue sancionada recientemente, el 30 de julio. No es el propósito hacer un análisis crítico de la ley, eso lo vamos a dejar para otra oportunidad, sino en líneas generales hacer un abordaje del articulado de la ley. Lo voy a tratar de exponer de una forma lo más didáctica y clara posible para que sea del entendimiento de todos los que acceden a la charla, ¿no? La ley consta de 20 artículos, de los cuales el último es la comunicación al Poder Ejecutivo, es una cuestión de forma. Y los artículos 18 y 19, empiezo de atrás para adelante por una cuestión metodológica, se refieren a la reglamentación que se va a producir dentro de los 90 días de la sanción de la ley, y lo hace esto la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, y la vigencia que se producirá luego de los 90 días de finalizado el ASPO, o sea, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Dicho esto, el artículo segundo de la ley, que incorpora a su vez el artículo 102 bis a la ley de contrato de trabajo, define lo que es el teletrabajo, que a esta altura los acontecimientos, todos los que están accediendo a esta charla saben de qué estamos hablando, pero la ley en este artículo define concretamente qué es el teletrabajo. Y nos habla de que en este caso la prestación laboral se produce total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en un lugar distinto al establecimiento donde se efectúa la tarea, para lo cual el trabajador o la trabajadora utiliza tecnología de información y comunicación. Todos sabemos que el teletrabajo irrumpió en nuestras vidas laborales, inclusive en la mía, en forma intempestiva, sin pedir permiso. Fue algo que vino para quedarse, pero en forma sorpresiva, porque era imposible prever la pandemia como crisis sanitaria mundial que está azotando actualmente. Entonces, existía un vacío legal en este aspecto que no era culpa de nadie, porque realmente era muy difícil prever una pandemia que aceleró todos los procesos tecnológicos. Y en lo laboral no estaba consagrada una normativa específica relacionada con este tema, que es lo que hace con buen criterio el legislador, consagrar normativamente esta situación a la que estaba atravesando la mayoría de las relaciones laborales producto del aislamiento. Entonces, en esta ley se consagra normativamente una situación que se estaba dando de hecho. Generalmente el Poder Legislativo lo que hace es eso, consagrar normativamente aspectos que se van dando en la realidad, en el día a día. Entonces, en este aspecto, la ley establece presupuestos mínimos relacionados a esta modalidad de trabajo, sin perjuicio de la negociación colectiva que se pueda dar en cada actividad. Cuando se habla de negociación colectiva, se habla de una negociación entre la parte sindical y la parte empresarial. Producto de esa negociación colectiva, emergen los convenios colectivos de trabajo que regulan aspectos de cada actividad. Entonces, esta ley deja salvaguardada la situación de que los convenios colectivos de trabajo puedan amplificar la ley. Siempre un convenio colectivo de trabajo va de alguna forma a amplificar los derechos del trabajador. Nunca puede ir en contra del espíritu o la letra de la ley de contrato de trabajo, sino todo lo contrario. Entonces, en ese aspecto,
Si el convenio colectivo de trabajo establece alguna normativa más favorable para la parte trabajadora, se va a aplicar ese convenio colectivo de trabajo. Aparte, la negociación colectiva constituye una de las fuentes del derecho del trabajo, así que es perfectamente aplicable. Los derechos y obligaciones de un trabajador que está ejercitando esta modalidad de contrato de trabajo son los mismos que si estuviera haciendo en forma presencial, o sea que no se ven afectados en lo más mínimo. No es que precisamente lo que trata de hacer la ley es eso, no es que porque se esté trabajando en forma de teletrabajo existe un menoscabo de los derechos y obligaciones del trabajador, todo lo contrario. Se protege esto como si estuviese trabajando en forma presencial. Inclusive la remuneración no puede verse afectada en lo más mínimo. Y también debe respetarse la jornada laboral del trabajador como si estuviese trabajando en forma presencial. Aquí empiezan a haber algunas cuestiones propias, específicas, que va introduciendo la ley. Con respecto a la jornada laboral, por ejemplo, se establece el derecho a la desconexión digital, concretamente en el artículo 5. ¿Qué es esto? Una obligación que tiene el empleador es otorgar tareas siempre en la fracción de tiempo que responde a la jornada laboral. O sea que si el trabajador desarrolla su función, estoy dando un ejemplo, de 9 a 4 de la tarde, las tareas se le deben dispensar en esa fracción de tiempo. No se le puede dar tarea fuera de esa jornada laboral. Si eso sucediere, se genera un derecho para el trabajador, que es la desconexión digital. O sea, de alguna forma no acatar esas órdenes que vienen del empleador fuera del marco de la jornada laboral o que sean invasivas de una licencia laboral. Entonces, en ese caso, el trabajador tiene derecho a desconectarse. Y esto tiene gravitación, es muy importante, por el concepto de injuria consagrado en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es la injuria? Brevemente, es el incumplimiento de alguna de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que puede provenir de cualquiera de las partes, del trabajador o del empleador. No es cualquier incumplimiento, es un incumplimiento de tal gravedad que impide la prosecución del vínculo laboral. Siempre se tiene que intentar que la relación laboral continúe. Siempre, eso lo hablamos inclusive en la charla anterior. Pero si el incumplimiento es de una gravedad importante, esto impide la prosecución del vínculo. ¿Cómo lo enlazo esto con lo que dije de la desconexión digital? Que si el empleador esas directivas que da, las da fuera de la jornada laboral o en uso de una licencia al trabajador, puede aferrarse al trabajador a este derecho y considerarse injuriado. Fíjense lo que dice el último párrafo del artículo 5. El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. El artículo 6 inclusive establece que si el trabajador tiene a su cuidado personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores, las directivas que el empleador otorga tiene que ser compatibles con esos cuidados. De manera tal de que si esas directivas que otorga el empleador obstaculiza estos cuidados de alguna forma, impide que el trabajador pueda efectuar este cuidado, también puede dar lugar a una situación injuriante para el trabajador. Es más, la ley habla de que, en este caso, de que se presume discriminatoria esa actitud del empleador. Comento esto, pues pueden ser situaciones que eventualmente pueden llegar a generar conflictos en ese vínculo entre trabajador y empleador y que resultan novedosas en el marco del teletrabajo. Y a tener en cuenta ese concepto del 242, que se define la injuria en la Ley de Contrato de Trabajo. En el artículo 7 de la Ley de Teletrabajo se habla de la voluntariedad. ¿Qué es esto? Cuando se pasa del trabajo presencial al trabajo de teletrabajo, valga el juego de palabras, esto requiere dos aspectos, que sea voluntario y que sea por escrito, salvo fuerza mayor.
O sea que la implementación del teletrabajo requiere esos dos elementos, voluntariedad y que sea por escrito. Y el artículo 8, ¿qué consagra en relación a esto? Que esta situación, esta modalidad de teletrabajo se puede revertir. ¿De qué forma se puede revertir? Puede ser revocado por el trabajador en cualquier momento de la relación laboral. En ese caso, el trabajo que le dispense el empleador se debe efectuar en el lugar original donde desempeñaba tareas el empleador o en otro lugar o en otro domicilio que sea cercano al domicilio del trabajador. Todas estas situaciones, repito, están establecidas en la ley, pueden llegar a dar lugar a una situación conflictiva si no se cumple en debida forma. En este caso, desde el punto de vista del empleador. Si revierte la situación de teletrabajo y vuelve a ser presencial y no se cumple estas modalidades, este formato que estoy desarrollando yo en este momento, puede dar lugar a una situación tirante y eventualmente dar lugar a la disolución del vínculo laboral, que nunca es la idea, repito, siempre se tiene que instar por la conservación del empleo, pero puede dar lugar a una situación conflictiva. El empleador tiene a su cargo dispensar los elementos de trabajo para que el trabajador o la trabajadora desde su domicilio pueda desarrollar correctamente su función. Esto es equipamiento, todo lo que sean costos, reparación, compensación. Por supuesto que el trabajador tiene que desarrollar la actividad responsablemente. Y si se le dio, doy un ejemplo, una computadora, porque no tenía para que desarrolle esta actividad, no es para que le dé un uso personal a ese elemento de trabajo, sino para que lo aplique al trabajo propiamente dicho, ¿no? Pero costear esos elementos de trabajo corre a cargo del empleador, todo lo que sea conectividad, consumos, y todo eso está previsto en la ley. Inclusive la capacitación del trabajador. Porque puede darse el caso que el trabajador no esté capacitado, y lógicamente puede ser así, para desarrollar esa función. La capacitación del mismo también corre por cuenta del empleador. Algo muy importante también introducido por la ley, que seguramente lo vamos a desarrollar en el otro bloque, es el tema de los derechos colectivos y la representación sindical. Algo que está introducido en la ley. Porque, ¿qué pasa? Parecería ahora que trabajar en forma de teletrabajo es estar fuera de la empresa. Sí, se puede estar fuera físicamente, pero la ley se encarga de decir de que esa persona que está efectuando teletrabajo sigue formando parte de la empresa o del establecimiento, tomado este como conjunto. ¿Y esto qué implica? Que también esa persona que está efectuando el teletrabajo tenga una actividad sindical, puede elegir y ser elegido, porque no es que porque esté trabajando desde la casa está fuera de la actividad sindical, no, puede estarlo en forma activa, queriendo ese trabajador participar de elecciones y de la representación sindical o formando parte de la democracia sindical. Desde otro lado, en el sentido de poder elegir él a quienes son sus representantes. Y eso la ley en el artículo 13 lo dice expresamente. Vamos a hacer una breve pausa, así les doy un poco de descanso, no los atoro tanto con esto, y seguimos a la brevedad. Thank you.
Bueno, ahí continuamos lo que estábamos hablando. Entonces, tener muy en cuenta el tema de la representación sindical. Que el trabajo no se esté efectuando en forma presencial no significa un cercenamiento de derechos hacia el trabajador, ni en su remuneración, ni en su jornada laboral, ni tampoco en sus obligaciones, por supuesto que la tiene que cumplir. Y en ese contexto es que la ley efectúa la consagración normativa. Algo que deseo destacar también es lo que está previsto en el artículo 14. El artículo 14 hace referencia a la higiene y la seguridad laboral. Con respecto a esto, quiero hacer una breve introducción, porque esto habla de algo muy importante y que lamentablemente en los tribunales lo vemos muy a menudo, que son los accidentes y enfermedades laborales. La idea es que el cumplimiento de la normativa en seguridad e higiene en el trabajo evite la producción de un infortunio laboral. Que ese evite, no es la idea reparar un accidente de trabajo, sino evitarlo. En ese sentido, la actividad de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, toda la actividad preventiva que debería hacer el Estado a través del Ministerio de Trabajo, sería muy importante para evitar que ese accidente o esa enfermedad se produzca. Y al legislador no le pasó desapercibido esta situación, inclusive en el tema del teletrabajo. Entonces, ¿qué dice? Que en este artículo nos señala que se podrán introducir en un listado, hay un listado que anualmente el Ministerio de Trabajo lo va renovando en el marco de la Ley de Riesgo de Trabajo, en el cual se enumeran lo que se consideran enfermedades laborales. Bueno. El Ministerio de Trabajo puede incorporar en ese listado lo que considera que son enfermedades emergentes del teletrabajo. Porque, insisto con lo mismo, esta es una modalidad nueva, si se quiere, pero no está exenta de patologías que pueda padecer el trabajador producto del desarrollo de su función. Se me viene a la cabeza una cuestión postural, estar trabajando 5, 6, 7 horas en la misma posición. Puede generar, no soy un experto en medicina, nosotros los jueces nos abastecemos de pericias para determinar eso, en este caso de pericias médicas más que nada, pero lo cierto es que se van a generar patologías nuevas producto de esta nueva forma de trabajar. En este caso, la autoridad de aplicación se va a encargar de incorporar estas nuevas patologías en ese listado. Y hay un ingrediente más producto en este artículo que se los leo literalmente esta partecita. Dice, los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión del teletrabajo se presumen accidentes en los términos del artículo 6, inciso 1 de la ley 24.557. Esta ley es la ley de riesgo de trabajo. Quiere decir de que una contingencia que el trabajador pueda padecer en el marco del teletrabajo, siempre hablando en ocasión del teletrabajo, ¿no? En el marco del teletrabajo, se presume que es un accidente de una enfermedad laboral. Entonces, el trabajador no está ejerciendo la función en forma presencial, que los accidentes típicos se producen de esa forma, inclusive se producen en el trayecto del domicilio al trabajo o viceversa. Pero en este caso, tengamos en cuenta que el trabajador lo está haciendo desde su domicilio, desde un lugar distinto al establecimiento. Entonces, vuelvo a repetir, quizás no se produzca el accidente típico que estamos acostumbrados a ver, pero sí pueden desarrollarse determinadas enfermedades o patologías propias de esa nueva forma de trabajo, que yo creo que van a estar relacionadas con cuestiones posturales, más que nada, ¿no? En estos casos se va a presumir el accidente en los términos previstos por la Ley de Riesgo de Trabajo. Es un artículo que va a dar que hablar, entiendo yo, es el artículo 14 de esta ley de teletrabajo. La ley, a continuación, hace referencia a la protección de datos. O sea, el empleador, que es el encargado de proveer el software al trabajador y de los elementos tecnológicos necesarios para que desarrolle su función, también tiene derecho a proteger los datos que hagan a una relación laboral. No hay que olvidarse que en una relación laboral muchas veces
Hay cuestiones que no hay que ventilar, hay una obligación de fidelidad por parte del trabajador, porque se accede a determinada información que puede resultar ser sensible. Eso es un derecho que tiene el empleador a preservar esos datos, pero también tiene un límite, es no ser invasivo a la intimidad del trabajador. Es decir, con el ánimo de proteger los datos, no hay que invadir la intimidad del trabajador, que también es un derecho. O sea, yo no soy un especialista en informática o en cuestiones tecnológicas, ¿no? Se los anticipo desde el vamos, pero me imagino que quizás el empleador, con el énfasis de proteger información relacionada con su actividad, introduce algún elemento tecnológico que quizás es invasivo para el trabajador o que quizás en forma camuflada lo intente vigilar o intente monitorear alguna cuestión que haga su intimidad. Y esto la ley no lo prohíbe, por eso no lo permite, perdón. Por eso se habla de derecho a la intimidad. Y también puede ser objeto de una situación injuriante. Injuriante y dar lugar a una ruptura de la relación laboral. Hay algo interesante también previsto en el artículo 17 que se habla de las prestaciones transnacionales, aquellas que exceden el desarrollo de la tarea en el territorio nacional. En ese caso de una situación conflictiva, la disyuntiva es, bueno, ¿cuál es la ley aplicable en ese caso? Bueno, la ley aplicable va a ser la ley del lugar de ejecución de las tareas o del domicilio del empleador. La que sea más, el presupuesto que sea más favorable para el trabajador. Estamos hablando de las prestaciones transnacionales. Un supuesto muy específico que en ese caso se puede plantear la disyuntiva de cuál ley se va a aplicar. Bueno, se va a aplicar la que sea más beneficiosa al trabajador, teniendo en cuenta cualquiera de los dos presupuestos que yo mencioné anteriormente, la ejecución de las tareas o el domicilio del empleador. A grandes rasgos, yo intenté avanzar en lo que es el contenido de la ley para que tengan un paneo y una introducción de cómo fue consagrada la ley. Pero yo el contenido de la ley lo relaciono con dos a tres aspectos que a título de conclusión y a riesgo de ser reiterativo lo quiero destacar. En primer lugar, con el artículo 242, el concepto de injuria previsto en la ley de contrato de trabajo. Esta situación nueva, emergente, que es el teletrabajo, va a dar lugar inexorablemente a situaciones conflictivas. Y esas situaciones conflictivas tienen una plataforma, que es la injuria. Y esa injuria puede provenir del trabajador o del empleador. No es que necesariamente el trabajador se puede considerar injuriado. Puede ser a la inversa, que es el empleador el que se considere injuriado. Para lo cual, la tarea del juez, llegado el caso de que se produzca ese conflicto, va a ser apreciar la ley y apreciar de qué incumplimiento estamos hablando, el cual debe ser lo suficientemente importante para eventualmente disolver el vínculo laboral. Pero hablando del teletrabajo, vamos, nosotros los juzgadores, vamos a tener que analizar e interpretar la letra y el espíritu de esta ley ante las situaciones hipotéticamente conflictivas que se pueden dar. Y otro elemento que lo dije, pero lo vuelvo a decir, relacionado con la ley, es la negociación colectiva. Es la negociación colectiva. Va a suceder que cada actividad, por sus particularidades, por sus propias características, requieran que el teletrabajo se regule en el convenio colectivo de trabajo aplicable a esa actividad. Entonces, en ese caso, ese convenio colectivo de trabajo se va a privilegiar y se va a aplicar. Y esto es muy importante porque a mí me pasa a veces que en alguna clase en la facultad estoy dando algún tema y algún alumno levanta la mano y me dice, mire, doctor, en mi actividad
la jornada laboral o tal aspecto se aplica de una forma distinta a la ley. Es perfectamente factible esa situación, porque el convenio colectivo de trabajo es algo superador a la ley, nunca va a ir en retroceso de la ley. Lo que la ley de contrato de trabajo hace es establecer normas de orden público, o sea que limita la voluntad de las partes y limita la negociación colectiva. Pero mientras se respete el piso que da la ley, de ahí para arriba se puede prever otra normativa en la medida que sea superadora. Pero nunca esa nueva normativa colectiva puede contradecir lo que dice la ley de contrato de trabajo. A tal punto que esa negociación colectiva es una fuente del derecho del trabajo. Seguramente es un tema que da para mucho más esta situación. Intenté resaltar algunos aspectos sobresalientes de la ley, dentro de lo cual lo resumiría en el derecho a la desconexión digital, la reversibilidad, o sea que es pasar del teletrabajo y volver a lo presencial, rescato la injerencia o el hincapié que se hace de los derechos colectivos y la representación sindical, y el tema de la seguridad e higiene en el trabajo. O sea, la idea es que manifestar que la intención del legislador no fue que a través del teletrabajo se ceda derechos, sino todo lo contrario, resguardar esos derechos para no ser menoscabado producto de una nueva modalidad que es algo nuevo y que la estamos aprendiendo todos los días. Sin perjuicio de lo cual, obviamente, el trabajador también tiene que amoldarse y evitar cualquier situación abusiva de las dos partes. E insisto con algo, con un principio muy, muy protegido en la ley de contrato de trabajo y en el cual se hace mucho hincapié, el principio de conservación del empleo. La idea es que la relación laboral continúe, evitar los abusos de cualquiera de las dos partes. Creo que en ese marco también se sancionó esta ley para evitar cualquier situación abusiva producto del vacío legal que existía. Bueno, espero que les haya servido la charla, que haya sido lo más didáctico posible. Seguramente va a haber unas nuevas si es que me convocan. Y estoy a disposición para lo que les pueda ser útil. Les mando un saludo y que sigan bien. Bueno, espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta charla que nos ha brindado el doctor Osso, al cual le agradecemos siempre su participación. Todas las inquietudes a cartas de lectores, gracias a todos aquellos que nos siguen, a todos los suscriptores del portal, y nos estamos viendo. Hasta luego.